Al menos 60 comunidades del municipio Santos Michelena han sido rehabilitadas gracias al alcalde revolucionario Alcides Martínez, quien en su afán por garantizar la suprema felicidad social del pueblo ideó el plan Barrio Potencia, un programa que promueve la construcción de obras comunitarias por autogestión. Escaleras, caminerías, rampas viales, muros, aceras y mucho más son parte de las obras construidas en apenas 3 meses. La alcaldía colocó el material y la comunidad pone la mano de obra. Por eso en Santos Michelena, pueblo y gobierno trabajan de la mano en la construcción del municipio que todos anhelan, el municipio Potencia. Primero fue el Ayacazo, ahora es Barrio Potencia, cuya primera y segunda etapa fueron un éxito. Los resultados saltan a la vista. Sector 27 de Febrero. Sector Brisas de Aragua, parte alta. Sector 3, Brisas de Bucaral. Sector 6, Brisas de Bucaral. Sector Cacho Norte. Sector Cañaote, parte baja. Sector El Béisbol, parte media. Sector Guaycaipuro. Sector Javillalito. Simoncito, Casco Central. Sector Tinapuey 1. Sector Tinapuey 2. Demasiado tenaz y bueno. En la primera uno tenemos a 13 familias que son beneficiadas. La mayoría son personas de la tercera edad y con discapacidad. Y ahorita vamos a la segunda etapa. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer una caminería en este sector 27 de febrero con una cantidad de materiales de casi 20, 25 sacos de cemento para culminar esta primera etapa de esta obra. Obra que está beneficiando a los concejales y los vecinos de aquí, ya que era una caminería prácticamente de barro, no tenían el acceso, cada vez que llovía no podían salir rápidamente porque no tenían cómo. Y bueno, esto ha pasado a beneficiar a un promedio más o menos como de 30 familias. En esta oportunidad aspiramos que esta 2 etapas se culmine antes de finalizar el mes de agosto, ya que esas son las instrucciones del ciudadano alcalde de que todas las obras se culminen con un fin bastante positivo, ya que lo requieren las comunidades, comunidades que viven aledañas al municipio, comunidades que participan y conviven en Tejería, y queremos que todos estos beneficios lleguen a todo el municipio Santo Michelena. Gracias con el alcalde Alcides Martínez, debido a que nos ha ayudado en muchos momentos de prioridad, por ejemplo las banderas de nuestros sectores, ahora las caminerías, ya que nos encontrábamos aquí caminando, y lo mejor de todo esto es que las cuadrillas que trabajan en el programa Barrio Potencia están conformadas por hombres y mujeres en situación de desempleo, a quienes el alcalde Alcides Martínez les ha dado la oportunidad de aportar un granito de arena por su comunidad y al mismo tiempo ganarse un incentivo económico y una bomba. Es así. El alcalde Alcides Martínez arrancó el 2017 a toda máquina, pensando el buen vivir de su pueblo y haciendo revolución con solución hasta en el último rincón del municipio Santos Michelena. Y ahora es que queda Barrio Potencia para rato.